investigan al fundador de Menudo por ahora sí, ahí les va la bomba, chicos y chicas. El manager y fundador del grupo Menudo, Edgardo Díaz, está siendo investigado por abusar supuestamente de un miembro de la banda no revelado. Porque primero eran mucho en las series y muchas declaraciones, pero no había habido algo ya... El departamento de la policía de LA dijo, confirmamos que se tomó un informe, que hay una investigación en curso. Y hace unos días, Roy Rosselló acusó a José Menéndez, ejecutivo de la disquera de Menudo, de haberlo... cuando tenía 14 años y él formaba parte de la banda Menudo. El manager era este cuate Edgardo Díaz, que sí está vivo, y no se dice quién es el cantante que lo acusa, pero está una investigación en curso. Cuando él estuvo, estaban Ricky Martin, Roy Rosselló, Draco Rosa, Ricky Meléndez, René Farrat, Charlie Mazó, Javier Servia y otros más pasaron por su managerismo, y este cuate, hay una investigación en curso por contra un miembro de la banda Menudo, Edgardo Díaz. Y esto se junta con el hecho de José Menéndez. José Menéndez está porque lo sus dos hijos, los hermanos Menéndez. Tú sabes de los Menéndez, ¿no? Que se llaman, sí, claro. Laili, no sé qué. Y este Eric. Laili Eric Menéndez, que decían que su padre había de ellos, y aún sí, así se fueron al tambo, mataron a su papá, mataron a su mamá, y ahora resulta ser que este señor Menéndez es acusado por Roy de Menudo de haber y hay una nueva demanda, denuncia de otro miembro de Menudo, pero esta vez contra el manager, que además está vivo. El escándalo se cierne sobre el grupo Menudo en su regreso, porque ahorita está promoviendo en Estados Unidos este latino que no me acuerdo ahorita cómo se llama, el nuevo grupo Menudo. Ah, ¿sí sabías? un nuevo Menudo, claro. Sí. Menudo está regresando y están surgiendo estos alegatos. Y hace años que había salido la serie esta Súbete a mi moto, que era muy rosa, y que todo había sido bonito, y que todo había sido... Y pues ya está saliendo que... Pero contiene todas las agravantes, contiene subordinación, engaño, prostitución, todo al mismo tiempo. Infantil, o sea, abuso de abuso. Sí, pero las agravantes son siempre muy importantes. ¿Qué fue lo que pasó y cómo fue y qué sucedió? Entonces, en este caso es un caso muy importante, muy serio, y pues nada más se los aviso porque bueno.